Hay un hecho que involucra al municipio de Santa Isabel y también al municipio de Venadillo. El concejal Jorge Bonilla ha planteado una denuncia sobre esta situación. Se trata de un hecho que se viene presentando en la finca del bosque de la vereda de La Pava del municipio de Santa Isabel y que afecta el medio ambiente. Concejal, buenos días. ¿De qué se trata su denuncia? La finca El Bosque en la vereda, La Pava del municipio de Santa Isabel. Esta finca está teniendo una explotación de pollo de engorde y pasan muy cerca del río Venadillo, ahí como pueden ver en las imágenes. Y todos estos vertimientos están cayendo al río Venadillo. La comunidad de la vereda El Salto y la vereda Malabar, que son quienes aguas abajo toman el agua para sus acueductos, se están viendo afectados, porque todos los miércoles en esta finca están sacrificando entre 180 a 200 pollos y todos estos desperdicios, la sangre y todo, como se puede ver en las imágenes, y hay un video también donde se ve cómo va filtrándose la sangre hacia el río, pues está cayendo y está afectando a las comunidades aguas abajo que toman el agua del río Venadillo para sus acueductos. Y desde el 2 de septiembre, la comunidad de estas veredas, de la vereda Malabar, colocó la denuncia ante Cortolima desde el 2 de septiembre. Y esta es la fecha que Cortolima no ha hecho la visita ni les ha dado ninguna respuesta a estas comunidades que se están viendo afectadas por las actividades que está haciendo esta finca, el bosque. Y como pueden ver en esta cima, en esta imagen, están haciendo una explanación para también colocar unas cocheras. O sea que van a seguir contaminando aún más el río, que como pueden ver el río pasa justo por el centro y la afectación está siendo bastante grande para las comunidades aguas abajo. Le solicitamos y le pedimos de manera respetuosa a la Corporación Autónoma Regional Cortolima que le preste más atención a las denuncias que están haciendo estas comunidades de estas veredas. Bueno, concejal, ¿y cómo está conformada esta zona? ¿Cuántos habitantes viven aproximadamente en esta región limítrofe entre Santa Isabel y Venadillo? Y otra pregunta, ¿qué dice el alcalde Cabrera sobre este tema? Las familias, Malabar es un centro poblado, es el centro, uno de los centros poblados que tiene el municipio de Venadillo. En él convergen 4 o 5 veredas y la vereda El Salto, en la parte de arriba estamos hablando que podemos estar teniendo una afectación de entre 1.500 a 2.000 personas. Esta información la tuve ayer por parte de la presidenta del acueducto de la vereda de Malabar. La verdad, desconozco si el señor alcalde tiene conocimiento del tema. Yo tuve conocimiento ayer de la comunidad y estoy haciendo mi trabajo, que es hacer las denuncias y mirar cómo de forma eficiente podemos lograr que esta afectación que se está hoy generando, Cortolima lo más pronto posible la pueda detener. Concejal Jorge Bonilla, gracias por estar con nosotros, muy amable. A ustedes muchas gracias y esperamos que esto llegue a los oídos de las personas que tienen que hacer su trabajo y parar estas afectaciones. Muchas gracias.